Hola, bienvenidos a mi canal Sueños Scraperos. Nada, deciros que ya me dejo caer por aquí, que ya estoy, vamos, de vuelta de las vacaciones ya hace un poco. Lo que pasa que sí que es verdad que no he tenido tiempo de grabaros vídeo. Entonces, nada, deciros también que ya nos estamos acercando a los 2000 suscriptores, que estoy muy feliz y muy contenta. Y nada, que en breve ya subiré, cuando lleguemos, pues un vídeo con lo que va a ser el sorteo. Pues ya sabéis más o menos lo que suelo meter en los sorteos. Y nada, pues nada, que las que me conocéis, pues si tenéis amigas, que se suscriban. Y los que no y me veáis por primera vez, pues nada, os invito a que os paséis por mi canal y os suscribáis, y así pues participáis también en el sorteo. Vale, ¿qué más cosas? Vamos a tener sorteo, vamos a tener distintas cosas para hacer. Pues quiero hacer un marco de fotos en madera, a ver si me sale, porque la idea la tengo en la cabeza, pero a ver si me sale. Vamos a hacer una agenda también, que no sé si este vídeo lo veréis antes o después. No, yo creo que lo voy a subir hoy como de presentación de vuelta de vacaciones, y así también me contáis, que os quiero conocer un poquito mejor, qué tal habéis pasado las vacaciones, qué habéis hecho, si habéis scrapeado, y así nos conocemos un poquito más. Entonces, pues eso, vamos a hacer una agenda escolar o agenda cotidiana, de diario, lo que queráis, como lo queráis llamar. Y nada, vamos a hacer álbumes chulos, os voy a enseñar distintos tipos de estructuras, que como visteis os puse las espinas, y os voy a enseñar los distintos tipos de estructuras que se hacen con esas espinas. Algunas ya las tengo hechas en el canal, que os lo he dejado linkado, y otras pues no. Entonces vamos a trabajar un poco con esas estructuras de las espinas. ¿Qué más vamos a hacer en el canal? Pues vamos a hacer, que me voy a centrar un poquito más también en álbumes con anillas, para las que no sabéis usar la cinch, os cuesta un poco, porque a mí también me pasó lo mismo. O sea, yo prefiero hacer un álbum de espina y a día de hoy prefiero hacer un álbum de espina que un álbum con anillas. A ver, yo a la cinch la tengo un poco de respeto, no sé si lo he dicho en algún vídeo, porque me ha estropeado bastantes proyectos, pero sí que es verdad que ya le he cogido el truquillo, y nada, es cogerle el truquillo. Entonces pues sí que vamos a hacer algún así con espirales, y nada, básicamente pues eso. Os voy a enseñar también a hacer botes, a reciclar lo que son los cartones de leche, las botellas de Trina, las botellas de leche. Yo me he hecho, por ejemplo, mira, lo voy a enseñar, esperadme, que esto no lo tenía planeado, pero ahora se me ha ocurrido. Me hice este bote, no sé si lo veis, es de una botella de leche que la he cortado. Entonces lo que hice, he querido mantener lo que son las hendiduras esta, pues le puse papel de cocina encima, le di cola y luego primero el papel de cocina, luego puse la pintura y luego le puse esto con un stencil que tengo. Luego le di con pintura blanca, así como destellos blancos, y me parece que queda súper chulo. Y aquí es donde tengo mis tijeras, ¿vale? Le puse la puntillita esta, usé una cosa nueva que saqué de Nubo, vamos, que saca de Nubo, que me la he cogido, que no sé si os lo enseñé ya en algún haul de compras o no, todavía creo que no lo he enseñado. Es un producto nuevo de Nubo, que es como plateado, lo hay en varios tonos, y es como si fuera papel albal o algo así, que tú le echas a la parte que quieras ponerle pegamento. Luego le pones los trocitos así pegados, esperas un poquito y con una brochita un poquito dura lo vas retirando. Y bueno, pues vamos a hacer distintas técnicas. Vamos a utilizar más el Miss Media, ¿vale? Para que no nos dé miedo a ninguna utilizarlo, porque yo soy la primera que también, pues eso, me da un poquito de respeto el utilizarlo por si me sale mal. Pero bueno, así aprendemos todas juntas, así o juntos, ¿vale? Porque no sé si me seguirá algún chico. Sí, sé que Dolunatin, del canal Dolunatin, me sigue, así que nada. Y,
Y nada, solo deciros eso básicamente, ¿vale? Entonces, que me gustaría muchísimo que me escribierais en comentarios qué tal habéis pasado el verano, que me deis ideas y me digáis qué cosas queréis que haga. Yo me he apuntado muchísimas cosas que me habéis propuesto, entonces lo tengo apuntado. No penséis que me he olvidado de nadie ni de nada de lo que me habéis dicho, pero sí que son demasiadas cosas que no me da tiempo a hacerlas todas. Y sí que es verdad que tengo bastantes vídeos ya grabados. Entonces, pues que poquito a poco voy a ir haciendo las cositas que me habéis dicho y las que me sugiráis también. Así que nada, me quedo sin voz. Entonces, por eso no me gusta mucho salir en cámara, porque es que, no sé, si es que me pongo nerviosa, pero bueno, también en los vídeos lo veis que la mitad de las veces se me va la voz, no sé por qué. Así que nada, que estoy encantada de estar aquí, que muchísimas gracias porque ya somos casi 2000 y que pronto sorteíto. Así que nada, ponedme en comentarios qué tal habéis pasado el verano y sugerencias que queréis que haga y un millón de besos ¡mua! A todos. ¡Hasta luego!